el asesinato de Fernández Báez Sosa, pidió finalmente la prisión perpetua para todos los acusados. Este, el juicio prácticamente que ocupó la mayor cantidad de horas de radio y televisión durante todo el mes de enero. Y ahí emerge un personaje sobre el que nosotros queremos poner foco hoy en esta apertura que titulamos La ficha de Burlando, que quizás pueda ser hasta la bala de plata de Milei para ganar, entrar al balotaje, que es tener un candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, que además de los propios votos que aporta el libertario, le sume un candidato que él mismo genere votos, como podría ser el abogado defensor de la familia de Fernando Báez Sosa, y me estoy refiriendo a Burlando nuevamente. Ahora, Burlando, y por eso la producción eligió esta canción, Ángel y Demonio, los auténticos decadentes, planteando lo que podría ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos caras de Jano, las ambivalencias que tienen muchas personas, todas en alguna proporción lo tenemos, aquí estamos hablando de un caso probablemente más marcado, que tiene que ver con cómo fue cambiando el perfil de Burlando desde cuando comenzó. Lo recordábamos ayer al cumplirse el 26 aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Allí Burlando saltó a la fama defendiendo a los asesinos de Cabezas. Después también defendió al empresario Pesquera, que había sido el acusado de causar el accidente donde murió el popular ídolo cuartetero Rodrigo. Y también luego defendió a la falsa médica Giselle Rímolo y al empresario gastronómico Horacio Conti, condenado por un homicidio también pasional. Como si fuera un liberal de mil vidas, él fue cambiando del papel de defender, podríamos decir, entre comillas, a los malos y defender a los buenos. Por ejemplo, defendió a la diputada Carolina Pípara, que en el año 2002 fue víctima de una salidera bancaria. En el brutal hecho murió su bebé que estaba por nacer, lo que terminó catapultando a Carolina Píparo a la política partidaria. Y probablemente, nos decía hace un par de días Tetaz, el candidato radical por la provincia de Buenos Aires, que él creía que Carolina Píparo podía ser la candidata gobernadora del partido de Milei. O sea, se plantearía aquí de que sería su competidor si es que Burlando finalmente se decidiese, o si Milei decidiese que fuera él. Además, Burlando tiene de clientes a Claudia Villafañe, libra una batalla judicial por la herencia de Maradona, lo que lo lleva a una pelea a cielo abierto con Matías Morla, el abogado de Morla, el abogado, perdón, de la otra parte. Vamos a hacer un raconto entonces de este proceso de evolución, podríamos decir, de quien pueda ser la bala de plata de Milei en la provincia de Buenos Aires, y vamos a comenzar por el principio. El juicio a José Luis Cabezas, Fernando Burlando, abogado defensor de los horneros, los asesinos de Cabezas. Que consideramos que no estaba en condiciones tal vez de prestar declaración indagatoria, y el Consejo Técnico de la Defensa fue que se niega a declarar. Él tenía la opción de tomar el consejo o no, se negó a... ¿Habla de condiciones anímicas? Anímicas, estaba muy bien anímicamente, y tal vez para que preste declaración en forma más completa y no olvide nada, es mejor que lo haga cuando esté más tranquilo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo declararía? Seguramente, si no prorrogan la incomunicación, en el día de mañana nos vamos a presentar a la comisaría donde esté alojado. Charlaremos con él y vamos a pedir que amplíe su declaración. No tuvo nada que ver. La situación está complicada a partir de la acusación de otro de los detenidos como posible autor material de Braga, ¿o no? Perdón, no entendí. ¿Tiene que ver con el hecho de que su situación es complicada por el hecho de que se lo acusa también a él como autor material del hecho, o no? No, para nada. No. Era una cuestión, él no estaba en condiciones para declarar y no prestó declaración. ¿En Castelli quedará alojado? Aparentemente va a quedar en Castelli. ¿Les hizo algún pedido? ¿Usted necesita de algo? No pudimos conversar porque está incomunicado. Bueno, la voz jovencita, quienes además de escucharnos por la radio Perfil, nos están viendo en alguna plataforma o por NetTV, ahí se veía un Burlando 26 años más joven, casi irreconocible. Vamos ahora al Burlando en el caso del choque y accidente fatal de Rodrigo Bueno. Esto es el año 2000. Bueno, aquí tenemos un Fernando Burlando también con el misma
casi la misma cara y la misma voz que en 1997, y tiene que ver, bueno, con el accidente, como mencionábamos, de Rodrigo Bueno. Allí él era el defensor, no de Rodrigo Bueno, sino el defensor de Alfredo Pesquera, que era quien estaba acusado de haber producido el accidente en el que muere Rodrigo Bueno. Vamos al siguiente, a Burlando Defensor, de Carolina Píparo. Cuando le dictaban la prisión perpetua, el rostro, la sensación de los detenidos, de los que recibían la prisión perpetua, fue la misma del juicio, como si nada. ¿A usted le llamó la atención también esto? Ya no me llama más nada la atención. Yo reitero, a mí me parece castigado un poco por utilizar terminología coloquial, pero a las bestias hay que hablarle como bestias. Y realmente yo no... O sea, ya no me... He perdido la capacidad de asombro con toda esta gente. Hasta el pobre Burgos, que salió absuelto, estaba dormido. Así que me parece que estamos lamentablemente frente a muchas generaciones, yo diría dos, que están, o sea, si las tomamos como ejemplo, lo que hemos visto durante la audiencia de debate, realmente perdidas, lamentablemente, desde el punto de vista cultural, social. Bueno, los primeros dos que vimos, el de 1997 de Cabezas y el del 2000 de la persona que causó el accidente a Rodrigo Bueno, más o menos es el mismo Burlando. Aquí en este del 2013 ya hay un salto, es más parecido al Burlando que conocemos hoy. Vamos ahora a él, Bailando por un Sueño, 20 de agosto de 2015. No sé qué va a salir con esto. Baila el doctor Fernando Burlando en silla de ruedas con la señorita Barbie Franco, música de los Piquis y los Guaira. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, ¡Vamos, Fer! Viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada. Tenemos a un Fernando Burlando, que a quienes nos pueden ver, nuevamente reiteramos, no solamente escuchar, en silla de ruedas, casi podríamos decir de manera cómica, tratando de emular como si fuera algo parecido a un baile, que de alguna manera también indica ese cambio de Burlando de celebridad del derecho. Recuerdo una vez que la Corte Suprema de Justicia había hecho un estudio sobre el estado de la imagen de la justicia en la sociedad y les había llamado la atención que aparecía como símbolo del derecho y de los abogados Burlando, ¿no? Y lo que escandalizaba a los miembros de la Corte. Vamos ahora a una discusión que Burlando tuvo en diciembre de 2018 con Luciana Pecker en el programa Intrusos, porque Burlando defendía a D'Artés. Ahora en un juicio oral, sí. Con cuatro chicas que fueron, ¿quién de ustedes fue a ver a esas chicas? Bueno, mira, a nosotras, ¿quién de ustedes? ¿Quién fue a ver a Lourdes? Sí. ¿Quién fue a ver a Lourdes? Para darle una mano, para brindarle su corazón. ¿Pero vos te crees que no le brindamos el corazón a Telma, que la vengo escuchando hace 8 meses? ¿Que no intimida? A Telma, ¿qué? Fantástico, pero esto no se termina en actrices. Pero la mujer, en general, el género, fue atacado, es vapuleado, ha sido, pero pisoteado durante años. No son solamente actrices. Todas las mujeres sufren el abuso cuando son abusadas, el abuso cuando van a hacer una denuncia, el abuso cuando directamente descreen de sus dichos, el abuso... Y descreen de sus dichos porque existe el juicio. O sea, tu preocupación son las actrices, pero hay más mujeres. Hay más mujeres. Mi preocupación son las actrices. 20 años de defender. Ey, a estas chicas, mira, esta chica no la fue a ver nadie. ¿Sabes quién las asistió Burlando? Y anda a preguntarle si Burlando es un abogado con poder, si es un abogado que les cobró, que necesitó dinero para darles una mano. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ahora, Fernando, pero para, quiero pasar en limpio esto. Bueno, allí él aparece defendiendo al género cuando en realidad él era el defensor de D'Artés, ¿no? O sea, evidentemente, para ser un abogado
importante, la oratoria y el manejo del discurso es fundamental, y Burlando evidentemente lo tiene. Ahora vamos a Burlando diciendo que va a ser candidato a gobernador en diciembre de 2022, bien reciente. Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. ¿Vas a ser candidato a gobernador? El objetivo es que me presente como candidato a gobernador. Hay que tomar una provincia y fundamentalmente para conducirla y administrarla hay que quererla, hay que amar a la provincia. ¿Y vos pensás que el gobernador Kicillof no la quiere a la provincia? Yo creo que hay infinidad de funcionarios que les importa un huevo a la provincia. ¿No hay cierta contradicción entre que seas el defensor por un lado de Juan D'Artés y que por otro lado tomes no uno sino varios casos en los cuales representás a mujeres víctimas de violencia de género? Soy un técnico. Yo hago mi trabajo desde lo técnico, trato de ser lo más noble a mi postura y muy respetuoso con la postura contraria. No te olvides, yo soy abogado, yo no soy la justicia. ¿Le volverías a pedir 30 millones de dólares o bajarías un poquito el precio para tomar el caso? No, obviamente que haría lo imposible por tomar el caso, pero subiría un poquito. Ahora vale más, ¿no? Subiría. ¿Hubo una negociación para que fueras el abogado de Báez en ese momento, cuando él estaba preso en Ezeiza? Hubo alguna reunión. ¿Lo visitaste ahí en Ezeiza? Hubo alguna reunión. ¿Y efectivamente fue una discusión de dinero? ¿No se cerró por eso? Hubo una reunión, nada más. Bueno, es que me parece que acá está más explícito. Fue justo antes de comenzar el juicio del asesinato de Fernández Báez Sosa y tuvo durante todo este mes de enero, podríamos decir, la campaña más masiva que se podría tener y que podría obtener un candidato. Vamos ahora a Burlando en el fallo de ayer cuando el fiscal pide la prisión perpetua para todos. Uno ve diariamente que la ficción es superada por la realidad. Uno asiste a hechos que por momentos parecen en serio arrancados de la literatura o de la ficción. Pero sin embargo, esos hechos en el plano de la vida real, lo hemos constatado en esta diligencia, superan ampliamente a la imaginación más retorcida. Lo que ha ocurrido con Fernando Báez Sosa me recuerda a un libro que después fue una película que desató en su momento una enorme polémica en todo el mundo por la visión respecto de la violencia juvenil, el pandillismo, el rol de la familia, las instituciones y el Estado. Era La Naranja Mecánica, película basada en una novela homónima de Anthony Burgess. Una pandilla juvenil de clase media, alta, desata una espiral de violencia y crueldad inimaginable. Y al salir, después de su jornada airosa, le preguntan sobre José Luis Cabezas, y si ustedes les prestan atención a lo que él dice, verán que en ningún momento él recuerda que fue el abogado de los asesinos de Cabezas. Parece, como en el caso que habíamos visto antes de D'Artés, él parece defensor de Cabezas y no de los asesinos de Cabezas. Escuchémoslo. Le consulto, quizás por otro tema, pero no deja de ser importante. Se cumplen 26 años del caso Cabezas, siendo que fue en Dolores también el juicio. Hoy lo encuentra acá usted. ¿Puede usted hacer una lectura de eso? Es muy fuerte lo que preguntás. Pasó mucho tiempo y parece que realmente que fue ayer. Cuando todavía recuerdo la imagen de los papás de José Luis ingresando a este tribunal, imborrable la imagen de tanto de los dos papás que lucharon por justicia. Una época muy complicada de la Argentina. Yo era muy jovencito. Y esta sala de audiencia, mirá lo joven que sería, que esta misma sala de audiencia que hoy veo muy pequeña, muy chica, que incluso ustedes no pueden estar con nosotros, tal vez acompañándonos todos, en ese momento la veía grande. Tan grande seguramente como el alma de los papás de José, que fue a quien pude conocer y con quien pude entablar muchos diálogos que tenían que ver con, obviamente, con la tragedia que habían vivido. Gracias, muchas gracias. Bueno, como decía, nuevamente, parece
el defensor de la familia de Cabezas cuando era defensor de los asesinos de Cabezas. Muy jovencito, hoy tiene 58 años, en ese momento tenía 32. Probablemente sea una de las personas que pueda tener una enorme cantidad de votos en esta idea que viene sucediendo desde hace tiempo en muchos países, de que personas por fuera de la política terminan siendo candidatos más atractivos que muchos políticos, como sostiene siempre Jaime Durán Barba. Quizás tengamos en Burlando uno de los fenómenos electorales de este, de estas próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a cerrar la apertura de este programa de hoy, nuevamente con Los Auténticos Decadentes y esta canción de...